Continuando con el avance del tema, voy a compartirles las diapositivas que comenzamos a ver en la última clase. Estas abarcan el desarrollo de lo que son las eras geológicas. Como podremos recordar, habíamos hablado de cuatro eras geológicas que tenemos en pantalla. En primer lugar, el precámbrico, a continuación el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Primera etapa, periodo precámbrico. El precámbrico también es conocido como el eón. Es considerada la primera edad de la Tierra y data de hace 560 millones de años. En este periodo, la Tierra se enfría de tal forma que da origen a las primeras reacciones químicas, donde se genera al más mínimo calor, vapor de agua. Es así que la vida comienza a gestarse en océanos de forma muy primitiva, generando en ellos respiraderos volcánicos. Las principales características de esta etapa son, en primer lugar, que ocupa casi el 85% de la historia del planeta. También durante esta etapa se inicia el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, comienza a oxigenarse la atmósfera, se solidifican las piedras y es fundamentalmente la primera etapa donde se inicia la vida en el planeta Tierra. Los periodos que comprenden el eón o precámbrico son el eón ádico, el eón arcaico y el proterozoico. En cuanto a flora, fauna y clima en esta etapa, podemos ver que respecto a la flora abundaban las bacterias y las algas desde hace aproximadamente 1.500 millones de años. En cuanto a fauna, vemos que encontramos los primeros organismos con una membrana capaces de duplicarse fácilmente. En cuanto al clima, no existían las condiciones climáticas adecuadas para la vida. Como hemos visto, había cambios de clima muy radicales, o demasiado frío o demasiado calor, por lo tanto no habían condiciones para el desarrollo de la vida. Segunda etapa, el paleozoico. En la era paleozoica vemos que inicia hace 542 millones de años y termina hace aproximadamente 251 millones de años. Durante esta etapa se reproducen las primeras formas de especies con concha o exoesqueleto. Además, predominan los grandes reptiles y las primeras plantas. Estos son los periodos que comprenden esta etapa. ¿Cuáles son las características de este periodo del Paleozoico? En primer lugar, las grandes extensiones masivas que se daban en la Tierra. Si bien todavía no estaba tan poblada, los constantes cambios, especialmente en el nivel del mar, provocaban grandes extinciones. Se forma también el supercontinente de Pangea, sobre el cual conocerás un poco más con el podcast que ya se encuentra disponible en la plataforma. Las plantas, durante esta etapa también comienzan a invadir la superficie terrestre y se desarrollan los primeros terápodos o primeros, digamos, una primera forma de animales en la Tierra. Finalmente, se van formando los primeros bosques terrestres en la superficie. En cuanto a clima de flora y fauna, en esta etapa vemos que abundaban los cambios geográficos, donde el nivel del mar descendía, las superficies cada vez eran menos húmedas y sobre todo los niveles de dióxido de carbono y oxígeno se iban acomodando a las condiciones climáticas. A pesar de esto, reiteramos una vez más, era un tiempo de extinciones masivas. Respecto a la flora, las plantas comienzan a invadir el planeta Tierra.
Estas plantas también evolucionan y van desarrollando hojas, raíces y semillas, lo cual explica la formación de los primeros bosques. Finalmente, respecto a la fauna, vemos que aparecen las primeras formas de vida teniendo moluscos, peces, esponjas, trilobites y los primeros vertebrados que fueron los anfibios. Etapa número 3, Mesozoico. La era Mesozoica se dio hace 252 millones de años y se divide en tres periodos. Primero, el Triásico. A continuación, el Jurásico. Finalmente, el Cretácico. Es conocida como la era de los dinosaurios o los reptiles. ¿Qué es lo que caracteriza al Mesozoico? En primer lugar, el impacto de plantas gimnospermas y angiospermas en la Tierra. Por otra parte, el ambiente marino cada vez contaba con mayor cantidad de moluscos, se individualizan los continentes y se fractura el gran supercontinente que inicialmente existía, denominado Pangea o Pangea. Finalmente, esta era está marcada por la extinción de los dinosaurios, que también precisamente en este periodo lograron su punto máximo de evolución y de desarrollo. Se cree que el fin de los dinosaurios ha estado marcado por el impacto de un meteorito, también por intensa actividad volcánica o quizás por una etapa muy crítica de glaciación o frío extremo. Habíamos visto que esta etapa contiene tres periodos: el Triásico, el Jurásico y finalmente el Cretácico. En cuanto al Triásico, vemos que existían, podemos manifestar que existían dinosaurios y grandes mamíferos. Posteriormente, ya los continentes empiezan a formarse y los reptiles marinos también se diversifican y evolucionan. En el periodo Jurásico ya vemos que el gran supercontinente Pangea se fragmenta, incrementa la vida marina y la flora, y los dinosaurios prácticamente dominan la Tierra. Ya en lo que es el periodo Cretácico, vemos que surgen las primeras formas de plantas angiospermas y también incrementa considerablemente el nivel del mar. Vamos a hablar sobre el clima, la flora y la fauna de esta etapa. En esta etapa, el clima era demasiado árido y extremo. Esto quiere decir que las condiciones de vida tampoco eran las más adecuadas. Finalizando esta etapa, el clima por fin comienza a humedecerse y esto permite el desarrollo de nuevas especies. Respecto a la flora, vemos lo que habíamos mencionado anteriormente. Tanto plantas gimnospermas como angiospermas, vale decir las que tienen semillas y aquellas que generan flores y frutos, empezaban a poblar la tierra. Paralelamente, la fauna también sufrió un gran cambio porque durante esta etapa habíamos dicho que los dinosaurios fueron los grandes protagonistas. Estos eran en su mayoría carnívoros, pero también existían algunos herbívoros, ya que las especies iban incrementando y contábamos con especies de todo tipo, se comenzó a dar la dinámica de una cadena alimenticia, donde unas especies se alimentaban de otras más pequeñas. Esta imagen ilustra cuáles fueron los principales animales del Mesozoico, los dinosaurios. Vemos cómo las grandes dimensiones que llegaban a tener, aproximadamente 10, 50, se habla hasta de 70 metros de alto,
dimensiones y proporciones gigantescas y sobre todo un origen prácticamente desconocido, pero cuya extensión también estuvo marcada por grandes enigmas y misterios hasta la fecha que tratan de ser resueltos mediante diversas teorías. La última etapa es el Cenozoico. La era Cenozoica comenzó hace 65,5 millones de años aproximadamente, y esa es la era que vivimos actualmente. Esta era comprende tres periodos: el Paleógeno, el Neógeno y el periodo Cuaternario. Acá vemos que cada una de los periodos mencionados tienen a su vez una subdivisión, que no la vamos a explicar para no ser tan detallistas, pero sí es conveniente saber y conocer. Reitero, así como tuvimos tres periodos, el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario, cada uno de estos periodos a su vez se subdivide en subperiodos, valga la redundancia. ¿Qué es lo que caracteriza a la era Cenozoica? En primer lugar, los desplazamientos geográficos producidos a lo largo de los años, que para esta etapa ya se habían estabilizado. Grandes especies de mamíferos se extinguieron junto a los dinosaurios, pero algunos otros se conservaron y a la fecha todavía existen en lo que es nuestra especie. Un ejemplo de ellos son los elefantes, los búfalos, los ofidios y algunas otras especies animales. Durante esta etapa predominan los mamíferos. Hablemos sobre el clima, la flora y la fauna también de este último periodo denominado era Cenozoica. Sus características, como habíamos mencionado, dan un predominio y un rol protagónico a los mamíferos, teniendo en ellos al más importante y el que ha logrado una evolución realmente notoria y que ha llevado la escala de mamíferos a otro nivel, es el ser humano. Esta última etapa se caracteriza por lo que es el clima frío o polar, que se cree habría generado la extinción de diversas especies marinas. Además, no todo fue clima frío, sino que posteriormente el clima mejoró. En cuanto a la flora, vemos una diversificación exagerada, donde las plantas eran un refugio, sí, para animales, pero también una fuente de alimento para el ser humano. En la fauna, vemos que los mamíferos son la especie predominante, destacando entre ellos, reitero una vez más, el ser humano. Desaparecen grandes depredadores, el ambiente cambia junto con un mejor clima y aparecen algunos nuevos y algunas nuevas especies como los caballos y los marsupiales. Resumiendo, las eras geológicas son cuatro: el precámbrico, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Este pequeño gráfico también nos ilustra cómo la era mesozoica ha sido la que ha tomado más tiempo, la paleozoica ha sido la primera era y finalmente tenemos el cenozoico o era cenozoica, donde destaca la evolución del ser humano que todavía continúa llevándose a cabo y llevándose adelante. Es importante el conocer estas eras geológicas porque son las que han dado origen y han formado el entorno natural y sobre todo el medio físico donde posteriormente el ser humano logra establecerse y logra su evolución, pero sobre todo logra las primeras formas de vida, tanto individual como en comunidad. Este tema será expuesto en el siguiente capítulo, donde trataremos la prehistoria. Gracias por su atención. Hasta la próxima.